La seguridad en el entorno digital es una premisa para que los ciudadanos y las organizaciones tengan a buen cuidado sus datos de toda índole, ya sea en sus ordenadores personales como en los grandes sistemas informáticos. A grosso modo, así define Daniel Perea Núñez la ciberseguridad. La ciberseguridad no es más que la práctica de la seguridad como tal en los sistemas, redes, aplicaciones y servicios. Esto hay que verlo en múltiples capas. Está la capa más débil, que es la capa de los usuarios finales, que son al final los que usan las tecnologías. Y existen otras capas como las aplicaciones, los servicios, lo que hoy se mueve en Internet. Por varias causas, accidentales o intencionales, esa seguridad puede ser en ocasiones vulnerada. Ello determina los llamados incidentes de ciberseguridad, que no necesariamente son ataques como algunos consideran. Pero un incidente de ciberseguridad es un evento o una serie de eventos que pueden estar aislados o no, que tiene la posibilidad significativa de comprometer operaciones o negocios en una infraestructura. El ataque es cuando ya un ciberdelincuente logra penetrar una infraestructura, que también es un incidente, pero se categoriza como ataque o incidente de ciberseguridad. Las probabilidades esta que ocurra un incidente de ciberseguridad es por la mala manipulación al final de los usuarios que usan las tecnologías en la descarga de aplicaciones de sitios no oficiales. Todos conocemos por la misma causa del bloqueo que en muchos sitios web están bloqueados para nuestro país, que se usan herramientas para edición, múltiples para la propia administración de red, y hay que ir a buscar en otros sitios internacionales esas herramientas. Eso tiene un nivel de licenciamiento que, por supuesto, repito, por el bloqueo no podemos obtenerlo. Y se usan unos famosos programas que se llaman crack, que es para poder utilizar esas herramientas. Y ahí es donde los ciberdelincuentes aprovechan para obtener datos personales o de una institución. Contrario a lo que se cree, con frecuencia en el mundo ocurren incidentes que atentan contra la seguridad en el escenario digital, aclara el director general para la seguridad de redes informáticas, que suelen ser de escaso impacto, aunque otros logran comprometer grandes sistemas de información. Existen personas que no conocen mucho de las tecnologías y van a donde les sea más fácil para ellos descargar una aplicación, y ahí es cuando se infecta. Quiere decir que incidentes siempre están ocurriendo. No relacionados así como los que ocurren en otras partes del mundo con infecciones masivas. Un ejemplo de ello en el 2019, donde el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos recibió un ciberataque por un banco que se llama DrickDrex, que el objetivo era robar información de los dispositivos. Hay otro ejemplo también en el año 2019 que fue de mucho robo de información dedicado al malware Emotec. Para prevenir los hechos que dañen la seguridad en las redes, Cuba cuenta con legislaciones y medidas, tanto para las instituciones como las personas. Cuba, lo primero es que hay que decir que tiene un marco regulatorio. Ese marco regulatorio lo que implementa es las medidas de ciberseguridad que se deben implementar en las instituciones para minimizar los riesgos en caso de un ataque o una contaminación por algún programa maligno. La oficina cuenta con un equipo de respuesta a incidentes computacionales, se denomina en sus siglas QCER, que es la encargada de gestionar los incidentes de ciberseguridad que se producen en las redes cubanas o cuando una persona natural se ve afectado por algún virus o por alguna situación, se comunican a través de la oficina. La oficina tiene un correo electrónico o tiene una línea única, que es 188-10, donde las personas pueden llamar ahí o escribir. Otra de las cosas que realiza el país son las jornadas de ciberseguridad. En el mes de noviembre se realizó la segunda jornada de ciberseguridad, que el objetivo fundamental de la jornada es fomentar una cultura de ciberseguridad, no solo en las instituciones estatales, sino en todas las ramas del país, principalmente en las personas naturales. Para dotar al país de profesionales altamente calificados en cuestiones de ciberseguridad, en diciembre de este año egresará de las aulas de la UCI la primera graduación de especialistas en la materia. Un paso más en el camino de cortar las brechas a la vulnerabilidad digital y andar más seguros en el escenario de las redes e Internet. Lázaro Manuel Alonso, Canal Cubano de Noticias.